Por el vino, donde hacemos del vino un culto. Roberto de la Mota, al frente de Mendel Wines, es un enólogo con brillo propio, y eso no es poco si tenemos en cuenta que a su padre, don Raúl de la Mota, se lo considera uno de los padres del Malbec. Además, tuvo que superar un momento límite, por lo que es un verdadero luchador de la vida. Yo soy Roberto de la Mota, enólogo, ingeniero agrónomo, y desde hace muchos años me dedico a la viña y a hacer vino. Mendel es un sueño, es un proyecto, una realidad y espero un gran vino. Por lo menos trabajo para eso. Todo esto comenzó hace muchos años, allá por el año 2002, cuando quienes son mis socios vinieron acá a Mendoza, a Luján, consiguieron una viña muy especial, un Malbec plantado en 1928, una viña muy vieja, y se entusiasmaron con la idea de hacer un vino. Mendel empezó en el 2004 con su primera producción, hacíamos dos vinos, hacíamos un Malbec, obviamente, viniendo de esta viña, de una viña de Malbec plantada en el 28, y siendo un vino de Mendoza, pensado y concebido para todo el mundo, tenía que haber un Malbec. Y después hice un blend, porque tenemos otra viña en Pedriel, donde tenemos, además de Malbec, Cabernet Sauvignon. Hicimos un blend, el Mendel Unus, y esos fueron los dos únicos vinos. Yo me había puesto en la cabeza la idea de hacer poco y especializarme en dos vinos. Pero, bueno, la carne es débil, uno dice, y empezaron a aparecer hermanos, primos, y hoy tengo varios vinos más, pero en total, hoy estamos más o menos en las 250, 270 mil botellas al año, dependiendo del año. Los vinos de Mendel tienen un estilo particular. Más allá de eso, te lo confieso, nosotros los enólogos hacemos el vino que nos gusta a nosotros. Yo creo que le pasa más o menos lo mismo a cualquier persona que, a un cocinero, yo creo que cocina lo que a él le gusta comer. Y no concibo un maestro pastelero que no le gusten las cosas dulces, o sea. Y me imagino que yo como enólogo hago el estilo de vinos que a mí me gustan. Es decir, son estilos de vinos que yo los concibo no solamente para degustar, sino principalmente para consumir con la comida. Con una tradición muy europea. Entonces son vinos que, si bien tienen una intensidad de aroma, de fruta, volumen en la boca, estructura y demás, tienen un buen nivel de acidez y son vinos que se conservan en el tiempo. O sea, yo concebí así los vinos. Así concebidos, he tenido la gran suerte de tener buenos puntajes y mantenerlos en el tiempo. Es decir, dentro de la línea Mendel, que yo recuerde, siempre le han dado de 90 puntos para arriba a todos los vinos de la línea. Y si bien uno no persigue los puntos, porque no los hace con ese concepto, debemos confesar que es importante, porque a nivel comercial siempre es importante. Generalmente los puntajes son más una influencia importante para los compradores, y especialmente los compradores de algunas cadenas de licorerías, vinotecas a través del mundo. Cuando hay un comprador de vinos que tiene que elegir un vino de un país que no es el más conocido, que no tiene marcas o íconos tan conocidos y tiene que elegir un vino, degusta, obviamente, elige el vino que le gusta, pero se fija en que tenga un buen puntaje. Porque si el vino
después tiene, no se vende muy bien en la cadena, él se protege ante sus superiores diciendo, yo compré un vino que tenía más de 90 puntos. Entonces, eso es la forma en que ellos piensan y conciben la compra de vino. Lo entendí y me pareció razonable. Yo estudié enología y viticultura porque me gustaba. Tuve la suerte de conocer personajes gracias a mi padre, porque mi padre estaba en el tema, a conocer personajes célebres de la viticultura y de la enología del mundo, como Emil Penot, que iba a mi casa, y gracias a él estudié agronomía, por ejemplo. A Bubals, que fue mi profesor en Francia, lo conocí gracias a mi padre también. O sea, conocí mucha gente gracias a él, y después trabajé 9 años con él, y no era fácil trabajar con él, porque era un tipo muy exigente para con él mismo y obviamente era exigente con todo el mundo. Pero bueno, él me enseñó muchas cosas que siempre las recuerdo. Una de las cosas que siempre cuento como anécdota que me pareció, que me marcó mucho, cuando yo tuve la oportunidad de ir a Francia a estudiar, él tenía una biblioteca muy linda, muy, muy grande, una completa, digamos, de mucha literatura, porque le gustaba leer de todo, desde los clásicos hasta... Pero en lo que era técnico, viticultura y enología, tenía una biblioteca muy, muy linda. Y me acuerdo que cuando yo me iba a ir, me dijo, mirá, lo importante que vayas a hacer allá no es la técnica, porque obviamente es importante, pero no es lo esencial, porque la técnica también la tenés acá. Me lo dijo sentado en su escritorio con todos los libros detrás. Me dijo, la técnica la tenés, pero si llegás a entender y a comprender la pasión y todo lo que los franceses ponen cuando ellos hacen, conciben, piensan y viven el vino, la misión estará cumplida. Bueno, la vida te confronta a situaciones que son totalmente no planificadas, límites, y que no sabes cuándo te va a pasar. Todos pensamos que no lo soportaríamos, pero bueno, una vez que uno ya está acá, no tiene posibilidades de elegir. Te toca y lo tenés que llevar adelante, no tenés mucha elección. Además, a mí me pasó algo que es muy importante. Yo tenía una familia y tengo una familia bastante grande. Mi mujer, que es un elemento, te diría, una persona realmente especial, porque no solamente me salvó la vida cuando fue el accidente, sino que sigue siendo un apoyo incondicional. Sino además, mis hijos, 4 hijos. Entonces yo no tenía muchas posibilidades de decir, bueno, ahora no, ya voy a ver. Tenía que seguir laburando porque tenía que seguir trabajando para poder mantener la familia. Pude seguir trabajando y puedo seguir trabajando, que eso es lo que, bueno, hace que para mí sea mucho más llevadero. Yo creo que, bueno, por un lado te quitan, por un lado te dan, la vida es así. Una anécdota, pues sabés que yo estaba internado en Fleni, yo soy enólogo, tengo que probar vino, pero en los hospitales no se puede tomar vino. No. Digo, bueno, pero ¿cuál es el leitmotiv del hospital? ¿Es que la reinserción laboral o no? Me permitían que me mandaran muestras. Entonces, mi placar del hospital tenía muestras de vino. Y me divertía mucho porque había el suegro de uno de los pacientes. Era un tipo que, claro, le gustaba el vino. Entonces, venía a la habitación y pasaba así como el mensaje de decir, hay picada en la habitación tanto, dice... Tengo salami, qué sé yo. Entonces él andaba siempre con una botella de Pepsi de 2 litros, que yo se la rellenaba con varias muestras y él la llevaba a la mitad siempre, ¿viste? Y andaba con la botella de Pepsi llena de vino. Era muy divertido. Uno de mis vinos se llama Revancha, y se llama Revancha gracias a un amigo también, que vino a degustar un vino acá. Pero todo empezó con mi hijo Rodrigo, que mi hijo... todavía era adolescente, tenía unos 16 años, pero quería dinero porque quería cambiar la suspensión de su bicicleta. Entonces yo le dije, no hay forma si no trabajás y haces algo, porque ya le había comprado una bicicleta y demás. Entonces vino a trabajar durante una vendimia, trabajó en la vendimia en el 2009, hicimos un vino,
Y para hacerlo más divertido hicimos un vino, un blend, un corte y embotellamos 1800 botellas que lo guardamos en el sótano. Yo lo guardé en el sótano, estuvo como un año el vino ahí, un poco más. Y un día estaba acá Enrique Krabolowski probando vino conmigo y le digo, mira Enrique, después que probamos todos los vinos Mendel y demás, te voy a hacer probar un vino que tengo guardado en el sótano, una botella, una muestra, a ver qué te parece. Y cuando prueba el blend, le encantó y me dice, ¿y esto qué es? Le digo, no tengo idea, no tiene nombre. Y le conté. Y así, pero rapidísimo, me dijo, si haces un vino con tu hijo, se tiene que llamar Revancha. Digo, pero Revancha me suena un nombre muy fuerte. Y me dijo, mira, la vida a vos te ha dado una revancha y vos estás haciendo, aprovechando esa revancha, haciendo un vino con tu hijo. Me gustó. El nombre me tocó, así que me fijé, no estaba registrado, lo registré y por eso se llama Revancha. Mi pasión por el vino es difícil de resumir. Te diría que es mi vida, es parte de lo que hago, de lo que hice y de lo que pienso cada mañana cuando me levanto y a la noche cuando me acuesto. Ahora tengo en la cabeza un nuevo viñedo y una nueva bodega. La tengo en la cabeza por ahora, pero bueno, es parte de lo que me parece hago todos los días y me parece que es la forma en que yo puedo contribuir en este pedacito chiquitito que me toca en la vida, haciendo un buen vino, si es que ojalá.